Y ahorita que pusimos el Spirit Box, atrásito se escuchó. ¿Cuánto crees que nos falte para llegar? ¿Escuchaste? Sí. ¿Escuchaste? Sí. ¿Cómo hablan? ¿Estás hablando de señor? Rezando. Empezó otra vez, ¿no? Empezó otra vez. Es un camión. La bruja. ¿Dijo también? Sí. No se lo trajeron, es como un hecho mezcla. Pues ve. Ve esta parte, ¿no? Ajá, exactamente. Ahí vienen. ¿Quién viene? La hierba seca y su vida, ¿no? Oye, oye, escucha, escucha. Son más de una. No, estas va a ser también, cabrón, ¿eh, mae? Amigos de Short, bienvenidos a Zona Paranormal. Porque ustedes lo pidieron, regresamos al Cerro de los Lamentos. De los Lamentos. Mi querido Riddick. Mi querido Mike Cervantes, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Qué chido, fíjate, nos han escrito a la gente si quieren esta segunda visita. Visita, pero quieren que ahora que nos metamos más. Un poquito más, ¿no? Además traemos al buen Juan Manuel que nos va a llevar a otros puntos, ¿no? Más padres, sí, va a estar muy chido el día de hoy, ¿eh? De hecho, ahorita ya prendimos cámara y todo porque venimos caminando por el sendero y ya nos dijeron que vieron pasar algo por aquí. Entonces, vamos a caminar, vamos a ver qué vemos. Ya saben, si ustedes ven algo, escuchan algo que nosotros no, nos mandan y vamos a darle porque pues esto está... Está macabro para empezando. Adentro. Empezando, ¿eh? Vámonos. Vámonos, pues, amigo. Sí, pues la pasada, ¿te acuerdas cómo se hicieron los lamentos bien fuertes, no? Sí. Que mucha gente hasta nos escribió que eran los llantos de la Llorona, ¿no? Que se asemejaban, ¿no? Sí, de hecho. He encontrado muchos trabajos de brujería aquí en el río. Y de hecho que hay una cueva donde han hecho mucha brujería. Okay. Dejan gallos muertos, cabras. Y todo, obviamente yo sé de qué religión se trata. Sí. Pero vamos a ver qué encontramos. Si podemos ayudarle a una persona que la tengan amarrada o algo ahí. Vamos a liberarla, ¿no, amigo? Claro, 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 amigo. Las casas se me hacen bien macabras. Sí, como la de allá arriba, ¿no? Sí. Platicaba Juan Manuel que mucha gente de aquí ya no quiso construir por lo mismo, ¿no? Ajá. Por los avistamientos de los nahuales, de brujas. Ok. Se arrepintieron completamente y dejaron sus casas así. Digo, es que además entrar en esta parte, todavía entrar con un carro, camioneta, todavía es posible. Pero a la parte que fuimos la vez pasada, donde se escuchaban los lamentos. Imposible. Imposible subir con una camioneta. Y las casas abandonadas ahí arriba, amigo. Claro. Entonces me contaba mi papá la historia que por uno de estos prados había una, pues como una resbaladilla. Cuando él era niño, pues se entretenía ahí, traía a los animales, los dejaba sueltos y él se aventaba por la resbaladilla una y otra vez. Un día se cansó de jugar, se acostó, puso la cabeza y dice que se duerme y comienza a escuchar ruidos así como caballos y gritos y todo. Se despierta y pues no hay nada. Se vuelve a dormir, se acuesta y otra vez vuelve a soñar lo mismo y se levanta y dice, se queda viendo la roca así como diciendo, ¿qué está ahí esa roca? No, hasta ese momento como que reaccionó porque está una piedra también formada ahí en la resbaladilla. Dice que le empieza a patear. La quita y abajo estaban los huesos de un... ¡Ay, cabrón! Entonces también en tiempos de la revolución hubo mucha gente, claro, que vinieron a tirar por aquí. Mi abuelo, pues, a la conclusión que llegó es que
pues había sido una persona que habían matado a lo mejor en una revolución y la habían dejado sí, la... y le pusieron su, pues no su cruz, pero sí una lápida. Entonces la resbaladilla pues era la lápida. Como un piso. Entonces aquí debía haber alguna casa o algo también, por eso igual. Y ya la bastante pesada. Lárguense. ¿Quién eres? ¿Por qué no apagamos las luces aquí con el Spirit Box? Sí. ¿Sí, vos? ¿Sin luz? ¿Sin luz? ¿En el lago? ¿Sí escuchaste? ¿En el lago o en la Nahual? En la Nahual, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué no apagamos las luces aquí con el Spirit Box? Sí. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Eres una bruja? ¿Eres buena o mala? ¿Corre? Corre. ¿Nos quieres hacer daño? Sí. A ver, manifiéstate, aquí estoy. ¿En dónde estás? Uy, cabrón. Váyanse. Está bien clavada allá, mira. Sí, allá, para, viendo para allá. Viendo para allá. ¿Estás allá arriba? Esta plataforma está muy grande. Sí. Igual estamos parados en una pirámide, ¿eh? ¿Crees? Sí, puede ser. Sí, porque está muy grande, ¿no? Mira. Y lo que estaba viendo acá, mira. Sí. O sea, esto es material que hicieron, no es que se haya formado así. O sea, lo trajeron, es como un hecho mezcla. Pues ve. Ve esta parte, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, ¿crees aquella pirámide, entonces? Mira. Ahí vienen. ¿Quién viene? Pongan atención en las paredes de la barranca porque luego aparecen los huesos que les decía.
Puede ser que ahí encontremos huesos incrustados. Mierda, una cueva, güey. Escuchen. Pero por donde me rimo, bro. Mírese allá abajo. Ah, sí, ya vi la cueva. Aquí hay una, pero, o sea, no tiene como mucha profundidad. Pero a la izquierda un poquito se ve más profunda. Sí, nada más de lo que socavó el agua. O sea, es como un túnel nada más. Sí. Ahora déjame ver acá arriba qué hay. ¿Escucharon? ¿De ese lado un gruñido? ¿No lo escucharon? Uh-huh. Ahorita que te moviste. Se escuchó de este lado. Pero eso fue allá abajo, porque... No, yo no estoy ni siquiera pegado a la orilla. Fue del otro lado. ¿Allá? Ajá. Vamos a bajar pronto, a ver qué hay. No, pero no fue de acá arriba, fue directamente de abajo. ¿Es que sería aquí abajo? Sí, porque no fue de acá. Tú no te confíes tanto, Pablo, de ese montículo, ¿eh? No se vaya a soltar. No, mira la cueva. Está aquí abajo, güey. Aquí está, mira. ¿Qué dijo el Spirit Box? No se le entiende. ¿Es una cueva? ¿A dónde estamos parados? Donde estamos parados hay una cueva hacia adentro. A ver, déjame abajo y te ayudo a bajar. Grabamos y luego ya me ayudas tú a subir y te ayudo. Yo quise ahí. Es que nos decían mis queridos amigos que en esta parte de este pueblo, en este tipo de cuevas es donde se meten a hacer brujerías. Alumbrale ahí, alumbrale. Espérate, se oye algo. ¿Y Abel? Está ahí arriba. Es que, alumbrale acá atrás de mí porque oí algo ahorita. Atrás de mí. A ver. Ahí está Abel, que grabe arriba. Mira. No, es que la cueva se sigue. Es una cueva que va así, para allá, mira. ¿Pero es hecha o...? Hacia allá. No. No. Natural. Ahí ya está muy angosto, ya no pasamos, güey. Porque las piedras ya no nos van a dejar pasar. No, ya no. No, digo que no, está muy complicado ya. Está muy reducido. Ya no podemos pasar. Y aquí, no, está muy chirrido. Yo creo que cuando llueve... ¡Ay, cabrón! Sí. Porque por allá no se va a poder, ¿verdad? No, está más complicado por toda la hierba seca y su vida, ¿no? Oye, escucha. Es que es bien ruido, pero muy... muy leve. ¿Cómo ves? ¿Vamos por fuera? Sí. Pero esos amamos que pueden haber, ¿no? Sí. Ay, bueno, güey. Ya. Ay, güey. Qué chida. Hazte para atrás, hazte para allá, porque estás en la mera orilla, güey. Vamos a salirnos de esta pedacita porque está cabrón. No.
Está bien profundo por ahí, ¿no? Ay, esto se ve feo. Esto se ve más abajo. ¡Uy! Hasta los perros empezaron a ladrar más, ¿no? No, pero antes del perro se escuchó un aullido. Sí. Más fuerte. Más fuerte. No, porque sí. Ahorita con este frío. ¡Oh! Ahí no, lo vimos allá en la película. ¿No te gusta? No, ya no. Mira. Mira, fíjate si lo voy a ver. Como una combi, ¿no? Sí. Mira estos tramos como los dejaron de derechitos. Sí. ¿Cuánta madre no había aquí enterrada, ¿verdad? Sí, mucho. Hasta dinero debe de haber. También. En toda esa zona, pero cabrón, ¿eh? Estoy haciendo mi tesis precisamente de lo del Tezcucingo. Sí, me lo dijiste. Y... vamos a buscar la información, los, pues vamos, los antecedentes, ¿no? De qué es lo que hubo por aquí. Y precisamente en estas lomas había una hacienda. Cuidaban bueyes. Pero no se sabe dónde quedó el casco de la hacienda. Cuando viene la revolución queman todo, inclusive el molino. ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, hombre, el árbol, güey. ¿Sabes, güey? Aquí abajo. Así está en la marca, así. Así está, así es, mira. Sus brazos. Ya lo vi, a ver. Ilumínala. Mi mujer es la que está plasmada ahí. ¿Eres la bruja que está plasmada en el árbol? ¿Un gallo ahorita? Ya te dijo que sí. Alicia. ¿Eres tú, bruja? Pero ya viste aquí cómo se ve. Se le lleva volando una, pero no, es un avión, ¿verdad? Sí, no sé. Sí, salió como de cerro. ¿Pero qué hace un gallo ahorita cantando? ¿Sí? ¿En dónde estás? Ya nos vamos. ¿Escuchaste? Sí, escuché una voz por acá, ¿no? Sí. A ver, vamos. La paloma estaba volteando. Se escuchó la voz de un hombre, ¿no? ¿Hay alguien aquí? A ver. ¡Hey! Vénganse, hijo. Pasen. ¿Estás aquí? Sí. Adiós. ¿Dijo adiós? Sí. ¿Hay alguien? ¿Nos estás viendo? ¿Nos estás viendo? ¿Y si la vamos encajonando? Tú con un Spirit Boy, yo con un Spirit Box y nos vamos así. ¿Pero dónde nos vamos a ir así, güey? Si no vamos a ser el único camino.
Estamos atrás, abajo de la casa. No, más bien lo que quieres es que nos separemos. ¿Más bien crees? Sí. ¿Lo crees tú? Sí. Pero es que no es una, güey, son varias. Son varias. ¿Son más de una? Lo que quiero que escuches, ¿cuántos perros escuchan? Pero se fueron cambiando, ¿te das cuenta? Primero era allá, después allá y ahora de este lado. Se acabó la tarjeta de... Voy a cambiar a la otra. ¿Escuchaste? Sí. ¿Cómo hablan? ¿Estás hablando de ciudad? Rezando. Pero no está rezando algo bueno. Ya se cayó, güey. Bueno, sí hay que tener cuidado. ¿Qué estabas diciendo? Se apagó el Spirit Box, güey. ¿No? Y empezó el baúl. Empezó otra vez, ¿no? Empezó otra vez el baúl. Es un camión. No. Tu perrita es la que no viene. Al piso. Al piso. ¿Qué hay en el piso? El Spirit Box nunca hace eso. ¿No? Jamás había hecho eso el Spirit Box. Nada más son palabras. Tengo sí, esta sí, parte sí. Del lado izquierdo. ¿Por eso les decía? Porque estaba en algún dialecto. En algún... Es un dialecto. Pero estaban... ¿como rezando? No, estaban rezando. Pero no era algo bueno lo que estaban rezando. Eso estuvo muy, muy cañón. Porque el Spirit Box, la verdad es que nada más dicen palabras. No, pero aquí se lo llevaba en corrido. Corrido, güey. Y se escuchaba muy claro, ¿no? Sí, no había... ¿Era un dialecto? Ajá. ¿Qué lengua hablaba? Puede ser náhuatl. Náhuatl. Bueno, si está captado todo en el audio. Además, después aquí quitamos el audio. Hay que ver, que unas personas en Gregorio Manalco que hablan náhuatl muy bonito. Uh-huh. Igual pueden ver qué fue. Por eso lo puse aquí, porque aquí tengo el audio prendido. Sí, porque se escuchaba nítido. Sí. Eran las palabras completas. Y sí, como después es un mantra que repetía y repetía. Sí, porque además lo repetían. Por eso se escuchaba como un rezo. Sí. Nahual. Nahual. ¿Quién eres? Vamos abajo entonces.
que ya bajó la temperatura, ¿no ven? Y bajó la temperatura, bien cabrón. Es lo que te iba a decir, no es mamada, es lo que te iba a decir. Se sintió luego, la paloma. Luego. Se siente más frío aquí. Pero pasamos una parte y se sintió el... el cambio. Hablen. ¿Dónde estás? Hey, Riddick. Déjate ver. ¿Eso lo te dijo? Síganme. ¿Para dónde? La bruja. ¿Dijo también? Sí. Aquí dijo lo mismo. Aquí dijo la bruja. ¿Cuántas son? Son malos. ¡Ah! ¿No sientes como una vibra fea? Ya está fea. Tiene una vibra bien fea. ¿No? ¿Ustedes no lo sienten? ¿Como una vibra fea? Aquí. Yo creo que ya es hora de... La vibra que sentí fue cuando empezaron a rezar. Sí, bajamos ahí, y parece que entramos a un congelador. Sí. ¿No? Sí. Yo creo que ya es hora, ¿no?, de salir. Yo creo que es hora de despedirnos. Sí, porque ya está la vibra muy pesada, güey. ¿Pesada? O sea, de verdad, tengo las manos en tu mente. Parece que estoy... ¿Qué les parece si nos vamos bajando y nos despedimos hasta el fondo? Y seguimos con el Spirit Lock para ver qué captamos más con las cámaras. Cuidado, ven. Ahí. Pero hay una bajadita, Mike. En el río. Sí, pero ¿sí podemos ir por abajo? No, ahorita lo volvemos a subir por aquí, amigo. ¿Tu árbol? Yo siento que alguien viene por atrás de nosotros, ¿no? ¿No? Es payasada, sí, yo también, pero no lo digo porque... ¿Verdad que sí? Sí. Desde que estamos parados allá arriba, yo sentía que en el río... Sí, por eso sí iba a sentir. Alguien viene atrás de nosotros. ¿Dónde? ¿Vives atrás de nosotros? Sí. ¿Nos está rodeando? Métanse. Es que veo que algo venía atrás de nosotros. ¿Sí? ¿Sí, va? Sí. Ahí me dijo que estaba abajo y escondida, ¿va? Sí. Pues no sé. A lo mejor no era abajo, hacia acá, sino hacia el río. ¿Hacia abajo, hacia allá? No, hacia el río. Hacia el río. Porque nosotros veníamos sintiendo cómo venía atrás de nosotros. De hecho, en la cueva, en la de Texcochingo, en la primera, ay, cabrón, la luna está, pero... Sí, por eso les digo que vayamos, porque... El dialecto, ¿no? Quién sabe hasta cuándo vuelvan a venir. ¿Pero es lo que nos dice Juan Manuel? ¿Ah? Que allá adentro ya, ahí con él, ir a la cueva. Que si vamos a la otra cueva. ¿Ahorita? Ahorita, aprovechando que no hay tanta agua. ¿Vas tú primero conmigo? Sí, vamos los dos. Y alúmbrale por allá, ¿no? ¡A la virga! Ya prendo, ¿va? ¡Uy! No, no. Híjole, está bien mojado. ¿Y este quedó? Sí. ¡Ay, su madre, no mames! No manches, ¿qué pedo aquí? Ya se me empacaron hasta mis lentes, güey. Sí, está bien, cabrón. ¡Ay, güey! Espérame, no veo, güey. Se me empacaron mis lentes ya aquí. No manches, hasta se ve como neblina, güey. Sí. Ya se empacó el lente de la cámara. ¿Sí? Sí. No puedo grabar. Ahí está. Oye, se ve como neblina, ¿no? Aquí abajo. Sí. ¿Qué? Se ve como neblina. Yo no puedo partir. ¿Tú te enfocas? Ah, ya vi lo que te refieres. Déjame ver. No, ya aquí está bien mojado.
No, es que se empañó la lente, güey, por eso se ve así. Pero los tenis del Mike son de telita, güey. Y es que esto se empaña, amigo. Vamos. ¿Vamos? Sí, güey. A ver. ¿Esperamos aquí de Spirit Boxes ahorita? Sí, es lo que les decía, que si lo pueden poner aquí. Ya se ve. Espérame, se supone que aquí no entra ninguna señal. ¿A dónde te voy a tener ahí? ¿Tienes el audio? Pues sí. Ah, ya, mira. Pues está congelada, ¿ya viste? Sí. Mira. Uy. Ahí te pegas, ya no te suena. Espérame. Mira qué bonita. Pero, ¿Ya viste la telaraña? Mira que hay otra. Mira de aquí, güey. Espérame, es que. Se ve bien brillosa, mira. No hay más. Uy. Qué pura humedad, ¿eh? Yo cómo se ve. No, esto va a estar también cabrón, ¿eh, May? ¿Eh? Esto también va a estar cabrón. No, esto va a estar también cabrón, ¿eh, May? ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Quieres que camine hasta más al fondo? ¿Soy yo, Mac? Pero ya es de fondo, ¿no? ¿Escucharon? Creo que igual soy tú. ¿Uy? Es con el otro Spirit Box. A ver, apaga tu luz, tranquilo. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Estás al fondo? ¿Qué eres? ¿Escuchaste? ¿Qué trencito, güey? ¿Qué traes? Como pueden ver, nos metimos a otra cueva más, donde nos dicen las personas de aquí de este pueblo que han visto apariciones aquí, ¿no, mi querido Abel? Sí. Nos platican que han visto cómo pasan cosas aquí en este túnel, que hasta muchos piensan que son extraterrestres, ¿no? Porque tienen una base aquí, según las leyendas de aquí. Pero sí escuchamos algunas radiofrecuencias, pero no se alcanza a ver. No podemos pasar más para allá, porque si se pueden dar cuenta, ya es un canal de agua muy grande, entonces de por sí estamos todos bien empapados. Entonces yo creo que no vale la pena, mejor hasta luego mejor venimos con las botas esas de pollero, ¿no? ¿Tú cómo sientes la vibra, mi camarógrafo estrella? Está muy calmado, pero ves que luego vimos las pisadas que iban de entrada, pero no. Pero no se veía de salida. Y ahorita que pusimos el Spirit Box, atrásito se escuchó. Es que igual ya cuánto debe faltar para llegar al final. ¿Cuánto crees que nos falte para llegar? ¿Escuchaste? Sí. Amigos de Shore, si ven algo que nosotros
nosotros no hayamos visto, mándenlo por mensaje. Vamos, mi querido Abel. Sí, se escuchó un murmullo, sí los escuché. Sí. Se escuchó un madrazo, ¿no? Prodo. No mames. Vámonos, güey. Hay alguien allá al fondo. Hay alguien en el fondo, güey. Ahora, ¿por qué? Pues hay alguien, güey. ¿Por qué? Se escucharon murmullos allá al fondo. Se escuchaba todo allá al fondo, güey. ¿Pero qué se escuchaba? Pues amigos de Short, otra investigación que al final estuvo muy, bueno, al principio estuvo muy tranquila, pero al final, ¿qué fue ese rezo? ¿Qué fue ese? El Spirit Box, ustedes que lo han visto, amigos, son palabras nada más. La frecuencia. Y esta vez, amigo, duró 2 minutos. 2 minutos, pero en el mismo dialecto, rezando lo mismo, ¿no? Nos decía Juan Manuel que puedes hacer un mantra en náhuatl. Estaba explicando a Juan Manuel que tengo un amigo que habla náhuatl. Además, después de que... Te lo juro que estoy... Sí. Es que después de que se hace ese rezo... Bajó la temperatura horrible. Pasamos, y hagan de cuenta que entramos a un congelador, porque no hace tanto frío ya, pero está haciendo demasiado frío. Después nos decía que es una bruja que estaba acá abajo, que estaba arriba, que nos seguía. La plasmación. La plasmación de la bruja crucificada. Ajá, La cueva que nos metimos la abajo. La cueva, sí. Muchas nuevas experiencias en este lugar. Otra buena experiencia a tu lado. Agradecemos a Juan Manuel que nos estuvo guiando en todo momento. Prismas basálticos, acuérdense. Vengan, no se van a arrepentir de este lugar. Además, en el día es un lugar muy padre. Está abierto. Pueden desayunar una gordita. Hay chocolate de agua, un pancito que ahí hacen, ¿no? Hay cursos, mariposas monarcas. Ya vienen también las luciérnagas, ¿verdad? Luciérnagas. Ya vienen las luciérnagas, sábados y domingos, de 10 a 5 estás, ¿no? Ajá. De 10 a 5. Acuérdense, esto es de Short para Short. Nos vemos en la próxima zona paranormal.